El 15 de junio de 1979, el pueblo nicaragüense enfrentaba uno de los momentos más cruciales en su historia. Precisamente la dictadura somocista estaba próxima a culminar, pero antes de irse abriría heridas muy profundas en nuestro pueblo. La masacre de Bataola es uno de estos capítulos de nuestra historia, y para conversar y conocer lo que esto significó para nuestro país y el proceso insurreccional, pues me encuentro con uno de los combatientes precisamente que vivieron este momento y que sobrevivieron a esta masacre. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Pues entender un poquito las dimensiones de lo que significó esta gesta en la que muchos jóvenes sacrificaron su vida por la libertad de Nicaragua. Bueno, nosotros combatientes, habíamos entre 60 o 70 compañeros organizados que podíamos armar el fusil, pero se integraron muchos chavalos a las filas del frente por la esperanza de ser un pueblo libre, y que el delito de ellos, cuando la guardia somocista lo seguía, es por ser joven. Ellos se integran a las filas de los combatientes y marchamos hacia la Bataola. Ahí la guardia masacra a como 100 o 180 compañeros. Nosotros lo replegamos hacia ahí porque ya nosotros se nos agotan las municiones, ya estamos sin recursos, mientras la guardia los atacaba con demasiada fusilería, con M16, Galile, los Garan, incluso los pusieron unas 50 ahí donde cayeron todo el poco de compañeros, pues ahí. Y los chavalos, pues en ese tiempo, ellos manifestaban, pues, por libertad a Nicaragua, por una Nicaragua libre, que es lo que nosotros queríamos, pues, en ese momento. La consigna es muerte al somocismo. Continuamos nuestro recorrido que nos ayuda a entender precisamente este proceso histórico que vivió nuestro pueblo. Uno de los factores determinantes para alcanzar la victoria fue precisamente la unidad dentro de las tendencias del Frente Sandinista. Compañero César, usted también estuvo inmerso en este proceso. ¿Cuán importante fue precisamente en principio la gesta de Bataola y el proceso de unidad dentro de las tendencias del Frente? Bueno, para llegar hasta Bataola, de la masacre de Bataola, es importante hablar precisamente de la unidad. La unidad, ¿por qué fue la unidad? La unidad de las tres tendencias existentes en el frente fue importante para que nosotros lográramos insurreccionar, ¿no? Prácticamente lo que fue Monseñor Lescano, pues, Monseñor Lescano y sus alrededores, pues. Son Lecano, Cahualín, Calindavista, pues toda esa parte de ahí, pues. Y acordamos, pues, unos 20, unos 30 días antes, pues, de que comenzara a insurreccionarse Monseñor Lescano, pues, acordamos que íbamos a iniciar, pues, unidos como Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces estábamos en una ciudad donde los suministros eran pocos, eran escasos. Ya llevábamos aproximadamente 6-7 días de combate, pues, ¿verdad? Entonces muchos estábamos cansados, la comida era escasa, los suministros eran escasos, ¿verdad? Entonces, y era necesario, pues, realizar una retirada estratégica, una retirada que no solo se hizo en estos barrios de aquí de abajo, sino que se hizo también en los otros barrios, ¿verdad? Entonces
era importante para buscar cómo oxigenarse, ¿verdad? Y el destino nuestro era San Judas. A mí me gustaría recordar a un compañero, Alan. Nosotros le decíamos Sherman, él tenía 14 años. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo le dije, oye, Sherman, mira, le digo yo, pero creemos que vayas a aguantar. Sí, no te preocupes, yo aguanto. Me dice, 14 años y pesaba casi 300 libras. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué quiero recordarlo? Porque hay muchos que no lo mencionan. ¿Y por qué lo recuerdo? Precisamente por eso. Un niño, 14 años. Cayó también, ¿verdad? Cayó ahí en Batahola, ahí en Batahola, ¿verdad? Compañero César, muchísimas gracias por su testimonio y por compartirnos también memorias precisamente de esto que hoy nuestro pueblo conmemora como una gesta. Muchísimas gracias. Continuamos precisamente reconstruyendo este momento a partir de realidades muy especiales, realidades que tienen que ver incluso con el relevo generacional. Una de las características precisamente del Frente Sandinista de Liberación Nacional es centrar mucho de su quehacer en cuanto a la formación política es precisamente en los nuevos cuadros, el relevo generacional. Compañero, pues también usted es sobreviviente a la masacre de Batahola. Correcto. Y si nos puede ayudar a entender en principio lo que significó para ustedes, que en ese momento eran el relevo generacional. Yo estaba organizado en la organización de la GPP. Hubo el compañero de nosotros, el jefe de la cédula sandinista, se llamaba Bayardo. Ya él, junto con otros compañeros, formamos el CAT, Comité de Acción Popular Sandinista. Éramos chavalos jóvenes, entre 14, 15, 16 años, de que los encomendaban tareas importantísimas para lograr el triunfo de la revolución. ¿Cuáles eran? De que los compañeros de la cédula sandinista ya eran gente ya preparada. Ya gente, pues, de que nosotros lo que hacíamos eran piquetes para que la guardia se fueran de nosotros y lo que el operativo que se iba a hacer era aparte para desviar a la guardia y llegar hasta donde nosotros, para que nuestros compañeros hicieran su operativo. Ya eso fue uno de los grandes momentos importantísimos que nosotros tuvimos. Yo me acuerdo, pues, de mi compañero Javier Martínez, que cayó en Batahola en la retirada. Está Noel Padilla. Bueno, ahora le toca a la nueva generación, que son los compañeros jóvenes de la juventud sandinista. De ellos tienen que tener un ejemplo y una conciencia digna, la que nosotros tuvimos en aquel momento cuando nosotros éramos chavalos. Hoy pues pasamos ya a un relevo del Frente Sandinista, ya pues directamente por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Uno de los grandes ejemplos que tenemos nosotros es la unidad sandinista ante todo. Honestidad, responsabilidad y acatar las órdenes de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Es lo que tenemos que decirle a nuestros jóvenes sandinistas, de que para adelante, ni un paso atrás y siempre hacia la victoria. De esta manera, nuestro pueblo conmemora y recuerda cada 15 de junio este momento que marcó un antes y un después en la lucha insurreccional del pueblo nicaragüense por alcanzar su libertad ante la oprobiosa dictadura somocista.
la, 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 la.